La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por estarnos acompañando. Bienvenidos a una transmisión más de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. A nombre de todo el equipo de Radio Humanismo, les damos la más cordial bienvenida y les deseamos la mejor de las noches. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez Alzate y comenzamos nuestra transmisión de hoy. Hoy que es martes 12 de septiembre del año 2023, ya a punto de llegar a lo que es la conmemoración de el Día de la Independencia en nuestro país, y esperando que todos ustedes estén pasando una excelente noche en todos los sentidos, física, mental, emocional y por supuesto espiritualmente. Vuelvo a decirlo, a nombre de todo el equipo de Rehumanismo y también de todos los colaboradores, Gracias por su compañía y les deseamos que todos ustedes estén muy bien, que nuestros amigos que nos acompañarán seguramente en algunos minutos también estén pasándola de forma excelente, y también aquellos que están llegando a sus destinos, que también pues obviamente todo haya marchado perfectamente. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia C en el municipio de Coyoacán, Izcalli, en el Estado de México. Y también nos encontramos en la cabina de Radio Humanismo 4 y 5 en las mismas instalaciones. Les recuerdo también que estamos teniendo transmisiones en vivo los días martes, miércoles y viernes de cada semana. El martes en punto de las 9:30, 9:40 de la noche, con un servidor como titular de la transmisión. Y también el miércoles con Charlie, con Carlos Sánchez Rayón, mejor conocido por su nombre de batalla como Carlos SR Contigo. Él está transmitiendo en punto de las 7 de la noche. ¿Qué tema es el que está desarrollando ahorita, Charlie? La importancia de una sana autoestima. La importancia de una sana autoestima. La verdad es que es un ingrediente básico para lo que es el estado de salud en general, lo que es tener un sano nivel de autoestima. Y bueno, nuestro amigo Charlie está desarrollando y está estudiando junto con nosotros ese tema los días miércoles en punto de las 7 de la noche. Y los viernes con mi hermano Roberto Gutiérrez Jr. como titular de la transmisión. ¿Qué temas está viendo el viernes, Charlie? Análisis transaccional. Análisis transaccional de el prestigiado teórico Eric Verne. Entonces están analizando Roberto Gutiérrez Jr., mi hermano Roberto Gutiérrez, y Charlie están analizando junto con nosotros el tema de análisis transaccional. La verdad es que un tema bastante, bastante interesante. Que habla sobre lo que es la figura del yo padre, el yo niño y el yo adulto. Entonces, bueno, los miércoles se está desarrollando ese tema. Y les recuerdo también que los programas que transmitimos, repito, martes, miércoles y viernes, un día después, aproximadamente 24 horas después, ya se encuentran también en el canal de YouTube de Radio Humanismo 4 y 5. Lleva por nombre, o más bien lleva el nombre de Radio Humanismo 4 y 5, pero ya estamos hablando de el canal de YouTube. Entonces, a quienes no se han suscrito, pues los invitamos a que nos acompañen también en el canal de YouTube, que se llama, repito, Radio Humanismo 4 y 5, y lo identifican perfectamente porque tiene el logo de un cerebrito en color azul neón. No sé si estoy diciendo un pleonasmo, no sé si todos los azules, o más bien todo el color neón es azul. Pero bueno, se conoce también como azul neón, ¿no? Azul neón. Entonces, pues así pueden identificar más fácilmente el canal de Radio Humanismo 4 y 5. Entonces, pues los invitamos también a que le activen la campanita de notificaciones para que precisamente les esté avisando cuando nuestro amigo Charlie ya haya subido un nuevo video de las transmisiones que tenemos, repito, martes, miércoles y el viernes. Entonces, pues ahí está ahí están los avisos sobre nuestras transmisiones.
Entonces, bueno, pues los invitamos a que nos acompañen tanto en las emisiones en vivo y que también pues compartan, porque hay personas que no podrían por sus actividades verlo en vivo, pero bueno, pueden entrar a ver las repeticiones en el canal de YouTube. Entonces es una buena opción. Gracias a todos aquellos que nos ayudan a que esto sea cada vez más grande, tanto la página de Radio Humanismo 4 y 5 como también el canal de YouTube. Gracias por compartir, gracias por estarnos acompañando en estas transmisiones. Y bueno, pues ahí están los avisos con relación a lo que son los programas. También les recuerdo que el Grupo Samadhi está sesionando los días lunes, miércoles y jueves en punto de las 8:30 de la noche, aquí mismo en las instalaciones de la Clínica Humanista. Les recuerdo que la Clínica Humanista brinda servicios de internamiento, como se le conoce coloquialmente. Manejamos el modelo residencial y también el modelo mixto, que consta de lo que es el estudio del programa de los 12 pasos para la recuperación, y también el modelo profesional desde la perspectiva psicológica, médica psiquiátrica, y también obviamente el tema de la espiritualidad. Entonces, bueno, pues se brindan esos servicios, también la psicoterapia individual, desde la perspectiva humanista, desde la perspectiva social y también tanatológica. Entonces, bueno, pues esos son los servicios que brinda la clínica. Y les decía que el Grupo Samadhi, les recuerdo que sesiona los días lunes, miércoles y jueves en punto de las 8:30 de la noche. Y estamos a punto de tener el curso taller vivencial el día sábado 16 de septiembre. Ya bastantes personas se han inscrito para el taller. Les recuerdo que la inversión es de 600 pesos, incluye la comida, y el taller va a empezar a las 3 de la tarde, el sábado 16 de septiembre a las 3 de la tarde, y estaremos terminando por ahí de las 10, entre 10 y 11 de la noche. Es el próximo sábado. Si alguien quiere acompañarnos, todavía se puede inscribir. Les recuerdo que pueden hablar aquí a las instalaciones de la clínica. El teléfono es 55 11 13 0072, y les contesta Charlie, y él les puede dar todos los informes, y también pues se pueden inscribir con él a nuestro curso taller vivencial del próximo sábado 16 de septiembre, en donde estaremos como facilitadores mi hermano Roberto Gutiérrez Jr. y un servidor. Entonces, pues ahí está la invitación. También pueden mandar WhatsApp al número de un servidor, que es 55 27 27 7411. Si es conmigo el contacto, les suplico que por favor sea vía WhatsApp, porque bueno, normalmente o estoy impartiendo una clase, o estoy en una junta, o estoy en sesión terapéutica o psicotanatológica, y bueno, pues si me mandan un WhatsApp, pues con todo gusto en algún momento voy a ver el mensaje, y pues en algún momento les contestaré con todo gusto. Si no, pueden, repito, hablar a las instalaciones de la clínica en el teléfono mencionado, y con todo gusto Charlie les dará toda la información. Entonces, bueno, pues los invitamos con todo gusto al taller del próximo 16 de septiembre. El tema es la inteligencia emocional, y lo vamos a abordar obviamente desde diferentes perspectivas, y sobre todo llevaremos a cabo el curso taller vivencial, con una duración aproximada de 8 horas. Entonces, bueno, pues aquí los esperamos a todos aquellos que gusten acompañarnos. Entonces, pues esos son algunos de los avisos. Les recuerdo que la experiencia del mes de septiembre del Grupo Samadhi va a ser el próximo 22 de septiembre. La duración de la experiencia es 22, 23 y 24. Nos damos aproximadamente a las 8:30, 9 de la noche, el viernes 22, y regresamos el domingo 24, aproximadamente a la 1:30 de la tarde. Y bueno, pues para todos aquellos que gusten acompañarnos, también con todo gusto aquí los esperamos en las instalaciones. Sí sería importante que a los que gusten ir a la experiencia, pues sí nos avisen, sobre todo por aquello de los insumos
que se tienen que adquirir, pues para que todo fluya de manera apropiada. Entonces, bueno, pues ahí están los avisos. Y voy a saludar con mucho gusto, esta noche nos acompaña aquí en cabina mi amigo Andrés Gil, que también es psicólogo y pues nos aporta mucho también dentro de lo que son las actividades tanto de la clínica como de las demás actividades que se desarrollan en la misma. Entonces, pues me da mucho gusto saludarte, mi querido Gil, como lo conocemos todos, que Gil es tu apellido, sí. Porque mucha gente piensa, bueno, a mí me pasó así cuando tuve el gusto de conocerte, yo pensé que te llamabas Gilberto. Por eso tuve a bien, con todo el cariño que te tengo, empezar a decirte Gil Muerto, de cuates, pero no, su apellido es Gil, entonces es Andrés Gil. Entonces, buenas noches, Gil, ¿cómo estás? Hola, Alex, buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Que Dios los bendiga y gracias por el conocimiento, Alex. No, pues gracias a ti, mi querido Gil, porque la verdad es que pues nos apoyas mucho y también cuando tienes chance, cuando tus actividades, sobre todo educativas, te lo permiten, pues nos acompañas aquí en las transmisiones, ¿no? Ya terminaste, ¿verdad? Ya terminaste. Muchas felicidades, Gil. Gracias. Muchas felicidades. Terminaste como psicólogo. Psicólogo. Psicólogo general. Uh-huh. Entonces, pero bueno, me imagino que te vas a especializar también en algo. Sí. Entonces, pero bueno, disfruta el logro. Acabas de culminar todos los créditos, ¿no? De tu carrera en psicología general. Pues enhorabuena y ojalá sean muchos, muchos logros más, mi querido Gil. Gracias. De verdad, te felicito ampliamente y me alegro por tu logro, porque eso es parte del proceso, ¿no? El de verdad alegrarnos por los logros que van teniendo nuestros seres queridos y no es la excepción. Entonces, muchas felicidades. Gracias. Entonces, pues que vengan muchos, muchos triunfos más. Y en unos momentos voy a saludar a Charlie, andaba aquí, pero bueno, se salió a hacer una llamada con relación a los compromisos de aquí de la clínica y ahorita en unos instantes más nos acompañará también para presentarlo con todos ustedes, o más bien que lo salude, ¿no? Que salude a la comunidad de Radio Humanismo y también de todos aquellos asiduos al desarrollo humano. Quiero mandarle un saludo a toda la estructura de servicios generales de los grupos de cuarto y quinto paso, que preside mi padrino y amigo, el padrino Samuel Gilberto de Sentis. El sábado se terminó el curso, el curso taller, fui hasta Iztacalco, estuvimos en Iztacalco y la verdad es que fue todo un éxito. El curso, que duró 8 horas, pero se dividió en el sábado, fue sábado 9, no, sábado 2, perdón, el sábado 2 y el sábado 2, el sábado 9, sábado 2 y sábado 9. Y la verdad es que me la pasé de verdad muy, muy bien. Saludé a muchos de los amigos, líderes, veteranos dentro de lo que es el movimiento. Y la verdad es que se está haciendo muchísimo trabajo. Entre ellos, mi hermano Roberto que también funge como secretario de la estructura. Y el padrino Samuel de Sentis, que es el presidente de la estructura. Y pues la verdad, un reconocimiento para todos los compañeros y compañeras que hacen una labor de verdad titánica para que todos los eventos y que todo el movimiento, la verdad es que esté en forma, funcionando y con el tamaño que tiene hoy, ¿no? La verdad es que yo percibí un entorno sumamente armónico. Creo que es algo complejo el que no se respire en algunos lugares el dejo de protagonismo, ¿no? ¿Por qué no llamarle así, de soberbia también? Y la verdad es que se ha hecho un excelente equipo de trabajo y la verdad yo me la pasé muy bien. La verdad es que me sentí sumamente pertenecido. Un proyecto en el que mi padre durante muchos años, junto con el padrino Samuel de Sentis, estuvo ahí al pie del cañón. Yo me sentí como en casa, sobre todo porque para mí, también simbólicamente para mí es muy importante, porque yo sé que era un proyecto sumamente importante para mi padre, el que esta estructura y que este movimiento pues cada vez tenga una,
una forma más definida y sobre todo más adulta y más madura, ¿no? Entonces, pues la verdad es que yo me la pasé excelente. Creo que el resultado fue el esperado, fue óptimo el resultado. Y pues van a continuar, obviamente, va a continuar la cosecha de todo aquello que se ha estado sembrando. Y pues un saludo a todos, en especial a mi padrino Samuel de Centis, a Blanquita, y bueno, pues a todas las personas que estuvieron por allá. Algunas personas que incluso yo no tenía el gusto de conocer en persona, y la verdad es que fue un gusto, se lo dije a algunos de ellos, no nada más me dio gusto, es un orgullo haber conocido ya personalmente a algunos de los compañeros y compañeras, porque es gente que yo admiro mucho, es gente que en verdad admiro mucho, porque tienen muchos años dentro del programa, muchos años dentro de lo que es el trabajo de desarrollo personal, muchos de ellos dentro de lo que es el plano de las adicciones, muchos años de abstinencia. Y yo aprendí en cuando llegué al programa a tener admiración y respeto por la gente que llegó antes que yo. Sé que también es la postura de muchos de mis compañeros. Sin embargo, a veces como que esa cultura se va perdiendo un poco, ¿no? La verdad es que yo cuando llegué a un programa, algo que me dijeron es, alguien llegó antes y alguien pues trabajó de una u otra forma para que este lugar, para que esa silla, para que esa taza, para que ese café esté aquí para recibirte, ¿no? Y recibir a los compañeros, que un poder superior ya sabe quiénes son. Entonces, pues un reconocimiento, mi agradecimiento y también mi respeto para todos los compañeros y compañeras de la estructura. Y pues vamos a seguir trabajando conjuntamente, ¿no? En cuestión de lo que es para mi recuperación personal, por supuesto, porque a veces también se olvida, ¿no? De entrada es algo que es para mi recuperación, o sea, el ir a compartir estos momentos con mis compañeros y hoy amigos. De entrada es para mi recuperación, es un servicio para mi recuperación. Y la otra es, también es el de una u otra forma y en lo que se pueda contribuir y poner mi granito de arena, ¿no? Si así se le puede llamar. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y bendiciones para todos. Y vamos a continuar. La semana pasada estuve hablando junto con ustedes de lo que es el primer modelo del psicoanálisis, estuvimos hablando de los estratos de la mente, cómo se divide de acuerdo al psicoanálisis la estructura psíquica, lo que es precisamente nuestro manejo cognitivo, y vuelvo a decirlo desde lo que es la perspectiva psicoanalítica. Obviamente estamos hablando de que es un modelo que surge ya hace casi 150 años. O sea, ya estamos hablando de muchísimos años de trabajo dentro de lo que es el trabajo que se conoce como también lo que es, por ejemplo, la psicología moderna, obviamente llamada psicoanálisis, pero que muchos le llamamos precisamente así, lo que es el desarrollo o el surgimiento de la psicología moderna. Por eso al doctor Freud se le conoce como el padre de la psicología moderna, y lo mencionaba yo en sesiones anteriores, que de repente surge la pregunta, ¿no? ¿Que quién es el padre de la psicología? Y yo creo que muchas cosas que costó mucho trabajo, es una perspectiva personal, lo hablaba hoy en una materia maravillosa que se llama antropología filosófica. Ahorita estoy trabajando también con la licenciatura en filosofía. A mí siempre me ha apasionado también lo que es el tema de la filosofía. Hay personas obviamente mucho más doctas en ese tema. ¿Por qué? Porque precisamente se enfocaron específicamente en lo que es la filosofía. Mis respetos para la gente que se ha metido de lleno en lo que es las diferentes doctrinas filosóficas, porque de verdad, o sea, entender y profundizar en lo que es el sistema de pensamiento desde lo que es la raíz filosófica, mis respetos. O sea, tiene de verdad una complejidad impresionante.
Sin embargo, es una materia que yo impartí incluso varias ocasiones o durante varios cuatrimestres cuando trabajé en la Universidad Tecnológica de México, mejor conocida como UNITEC, que también es una excelente institución y manejan muchas cosas de una manera muy, muy fina. Y bueno, he trabajado en diferentes instituciones, esa es la realidad, una de ellas UNITEC. Y entonces estoy impartiendo nuevamente aquí en la Universidad de Ciencias Médicas y Administrativas, que hoy es mi casa, y a quien le mando un saludo a toda la gente que nos acompaña de la Universidad de Ciencias Médicas y Administrativas, mejor conocida como UCMA por sus siglas, y que se encuentra precisamente aquí en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Y pues ya aprovechando el comercial, ¿no? Somos la única universidad que tiene psicología clínica, precisamente. Somos específicamente clínicos. Y estoy impartiendo esa materia y me permití hoy abordar esta parte de lo que es la importancia del interaccionismo teórico, que la verdad es que desde épocas muy, muy remotas ha sido muy complicado de abordar, porque muchas veces lo que interviene, y me atrevo a decirlo así de esta forma, es la soberbia. Yo creo que cuando se logra aterrizar lo que es el interaccionismo teórico, se consiguen resultados maravillosos. Yo creo que mucha ausencia de interaccionismo se da precisamente por el afán, y en muchos aspectos de la vida, no nada más en el sentido del desarrollo humano, sino yo creo que esto ha llegado a impactar prácticamente en cualquier disciplina o en cualquier área de estudio, la ausencia del interaccionismo, y muchas veces tiene que ver con la soberbia, tiene que ver con el ego monstruoso, que a veces al ser humano lo aprisiona, ¿no? O el ser humano más bien se deja aprisionar por él. Y hablaba yo precisamente de lo que es el interaccionismo, la importancia de, porque yo creo que cualquier corriente, cualquier postura puede ser sumamente nutritiva, puede obviamente influir positivamente si se le quiere ver desde esa perspectiva. El interaccionismo es precisamente permitir que las diferentes propuestas y las diferentes posturas converjan y que cada una de ellas pueda precisamente generar una influencia positiva. Poner yo el ejemplo de lo que es algunas teorías, por ejemplo, del desarrollo infantil, que cuando realmente se ha permitido que interaccionen, obviamente dan unos resultados maravillosos. Pero muchas veces la ausencia de interaccionismo es precisamente por la soberbia, o sea, el creer que mi postura es mejor que la tuya o que influye más que la tuya, ¿no? Yo lo veo esto reflejado muchas veces en lo que son los programas, por ejemplo, de 12 pasos, o el programa de los 12 pasos desde diferentes perspectivas, en donde sí somos, no somos, unos sí sabemos aplicarlo o no sabemos aplicarlo. Cuando se permite realmente que el interaccionismo tome forma, todo influye y todo suma. Pero es importante permitir verlo desde esa perspectiva. Todo suma. Yo soy tanatólogo, pero a veces hay personas que me dicen, oye, fíjate que escuché tal propuesta, ¿no? Escuché tal modelo, ¿tú qué opinas de ello? Que todo suma. Y si para ti es funcional, dale. O sea, si para ti es funcional, si para ti es saludable, por supuesto que es válido y por supuesto que es algo que te va a nutrir. Eso es el interaccionismo, el permitir que las cosas obviamente converjan en un mismo fin. Entonces, vuelvo a decirlo, muchas veces la ausencia de interaccionismo, pues muchas veces raya por soberbia, ¿no? Se raya en la soberbia. Y entonces de repente hay quien dice, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No lo sé. Pero la cuestión es que están el huevo y la gallina. Y si se permite hacer un interaccionismo, se dan resultados maravillosos. Y de repente, el debate eterno, ¿no? ¿Quién es el padre de la psicología? Ambos. Yo no me casé específicamente con ninguna teoría. Digo, tampoco hago una revoltura de chile dulce y mantequilla, ¿no? No, yo respeto los lineamientos, obviamente, de cada modelo, de cada fuerza psicológica, pero yo creo que cada una de ellas ha influido enormemente y de una manera sumamente positiva. Hablando de fuerzas psicológicas,
a quien se le acuña el término de la primera fuerza psicológica es al psicoanálisis. Sin embargo, la teoría conductual, que es la segunda fuerza psicológica, es contemporánea. Y se habla de opuestos en el sentido teórico. Ok, yo respeto la postura de cada quien. Sin embargo, obviamente el psicoanálisis ha hecho una labor increíblemente poderosa dentro de lo que es el desarrollo y el entendimiento de la psique. Sin embargo, en ningún momento le quito el mérito a la importancia de la psicología conductual. Gracias a la psicología conductual es que a la psicología se le da el grado de ciencia y son contemporáneas además. Los médicos fisiólogos hicieron una labor impresionante. Y entonces se dice, ¿quién es el padre de la psicología? De la psicología moderna es el doctor Sigmund Freud, como padre del psicoanálisis. Y de la psicología conductual, obviamente, es el científico y médico Wilhelm Wundt. Y él trataba de hacer un interaccionismo también desde diferentes perspectivas, iniciando con lo que es el asociacionismo. Sin embargo, existe una tercera fuerza psicológica que se llama humanismo, y que surge de lo que es la filosofía existencialista, porque muchas veces hay quien dice, es que el humanismo es una terapia de apapacho, no tienen ni idea de lo que están diciendo. Si hay una corriente filosófica confrontativa, es la filosofía existencialista, en donde se le da el mérito al mismísimo Nietzsche, ¿sí? Y posteriormente a Heidegger, a Jean-Paul Sartre, y obviamente no eran nada blanditos. Y en las culturas occidentales, la cuarta fuerza psicológica es la transpersonal. Y hay quien dice, eso es un invento de alguien, perdón. Las raíces de la psicología transpersonal vienen de hace 2700 años, ¿eh? O más. Lo que pasa es que en las culturas occidentales, apenas hace algunas décadas se le dé ese grado. Pero si nos fuésemos a otras latitudes, la psicología transpersonal sería la más antigua de todas. Entonces, las fuerzas tienen todo el respeto, todo el sustento y toda, obviamente, la base teórica para ser sustentables. Sin embargo, cuando se da el interaccionismo, pues surgen cosas maravillosas. Entonces, ¿quién es el padre de la psicología? Pues ambos, dependiendo de la perspectiva desde la cual se vea. Lo que yo estoy mencionando, para algunos ortodoxos, casi sería así como una especie de herejía, ¿no? Algunos tal vez querrían quemarme en leña verde. Pero como yo pertenezco a una corriente que se basa en principios universales, como es el programa de los 12 pasos para la recuperación, pues honestamente no le doy mucha línea a esa postura. Yo creo que todo suma. No nada más lo creo, también lo siento. Sin embargo, dirían por ahí, honor a quien honor merece, y el doctor Sigmund Freud obviamente hizo cosas impresionantes dentro de lo que es la exploración de la psique humana. Y hablamos de lo que son los estratos de la mente, y también hablamos de lo que es la estructura del aparato psíquico, cuando hablamos del ello, el yo y el superyo, como segundo modelo del psicoanálisis. Sin embargo, el doctor Freud, obviamente, uno de los trabajos magistrales que hace es cuando habla de los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa, obviamente, son estructuras que maneja nuestra mente de forma natural, como una forma increíblemente sofisticada de autoprotección. La definición de mecanismo de defensa podría ser cualquier tendencia, pensamiento, conducta, condición o actitud encaminada a evitar reconocer algo doloroso o incluso inaceptable de mi propia persona. La mente tiene la facultad de autoprotegerse. La mente tiene la facultad de generar una condición de salud a partir de un sistema de defensa. Muchas personas de repente dicen, creo que estoy en un mecanismo de defensa. Algo que es muy, muy importante de aterrizar es que los mecanismos de defensa son inconscientes. ¿Qué quiere decir? Hay personas, yo he escuchado personas que dicen, es que estoy en negación. No, si estuvieras en negación ni siquiera te darías cuenta que estás en negación. Precisamente los mecanismos de defensa operan de forma inconsciente para que ni siquiera sea capaz de detectar que alguna información puede ser
subida al consciente como algo riesgoso para la misma. Esa es la función de los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa, obviamente su mismo nombre lo dice, me van a proteger de todo aquello que yo no esté capacitado para ver. Porque algunas personas de repente dicen, es que me mostraron algo que yo no estaba listo para ver. Perdón, pero si no estás listo para ver algo, así te lo pongan aquí enfrente, no lo vas a ver. Porque tus mecanismos de defensa, esa función tienen precisamente. La de proteger a tu mente de todo aquello que le pudiese resultar violento o desequilibrante. Entonces, un mecanismo de defensa, vuelvo a decirlo, se puede ver como todo pensamiento, conducta, situación o actitud encaminada a evitar reconocer algo doloroso o lastimoso de mi propia persona. Para eso existe un mecanismo de defensa. Y obviamente, existen muchos tipos de mecanismos de defensa. Podemos hablar de más de 40 mecanismos de defensa. Sin embargo, se habla de 5 mecanismos de defensa primarios, que precisamente son o se activan de manera natural para que mi mente esté protegida. Y hablando de mecanismos de defensa, alguien que los maneja de una manera eficaz, no sé si teóricamente, pero sí en su proceder y en su diario vivir, y anda aquí Charlie. Buenas noches, Charlie, ¿cómo estás? Buenas noches, padre, gracias por la introducción, gracias por los conocimientos que nos compartes, gracias aquí por la compañía también, por los conocimientos, por la amistad, y gracias por permitirme también estar aquí presente. Que tengan todos una excelente noche. Gracias, gracias, Charlie, también te damos la bienvenida. El doctor Sigmund Freud partía de una base. Él decía que la neurosis surge de lo que es la represión. O sea, la base sobre la que se forma la neurosis en la vida del ser humano es la represión. Pero él se refería a la represión desde una perspectiva ya de coerción, de lo que es la limitante que el ser humano muchas veces experiencia en la vida misma, en un sentido de no admisión de lo que es en realidad. Todos los seres humanos reprimimos información. Ese es un recurso que tiene nuestro sistema nervioso como una forma de buscar, y sobre todo con la finalidad de encontrar un equilibrio, en nuestra vida, en el sentido de, imagínense nada más, si los seres humanos tuviésemos acceso de forma consciente y a voluntad, acceso a toda la información de todo aquello que hemos vivido. O sea, es brutal la cantidad de información. Hay quien piensa que a veces esto es una perspectiva de exageración, ¿no? ¿A poco de verdad el ser humano resguarda o tiene tanta información? Hay un documental maravilloso que desarrollaron algunos científicos, sobre todo uno de ellos, de la cadena que se llama BBC de Londres, que es una cadena de documentales sobre lo que es el entendimiento del ser humano, y que es una cadena muy seria. Y dice nuestro ¿cómo se dice? El narrador. Dice, si quisiéramos entender el tamaño de lo que es el entramado neuronal en el cerebro, nosotros en el cerebro, la aproximación que se ha hecho, por lo menos son cifras aproximadas, la aproximación que se tiene es que los seres humanos tenemos aproximadamente 100 billones de neuronas, lo dije con B, 100 billones, que se traduce en cifras, o en una cifra de 100 mil millones de neuronas. Los que fuimos pedotes o drogos, ya ni se hagan ilusiones, no tenemos esa cifra. Y tampoco los neurasténicos, ¿eh? Porque en un brote de neurastenia también el ser humano se mata algunos milloncitos de neuronas, ¿sale? Y obviamente, pues, hay algo que se llama deterioro cognitivo por consumo, que no es otra cosa que la muerte neuronal
por uso y abuso de sustancias tóxicas. Esa es la realidad. Claramente también puede haber una muerte neuronal, por ejemplo, por un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Traducción, un madrazazo a nivel craneal, ¿sí? Y que algunos nos dimos también durante el consumo, ¿no? Y entonces, dice nuestro narrador, dice, si quisiésemos más o menos hacer una aproximación del tamaño del entramado neuronal en nuestro cerebro, y digo nuestro cerebro porque no nada más tenemos neuronas en el cerebro, tenemos neuronas en muchas partes de nuestro cuerpo, por ejemplo en el corazón. La biodescodificación incluso le llama al colon el segundo cerebro, ¿sí? Porque después del cerebro, el lugar o el órgano en donde hay más concentración de neuronas es en el colon. Hay quien dice, ¿por qué muchas personas, o en muchos casos de que hay, por ejemplo, una condición emocional de impacto o emocional, ¿por qué duele el colon? Pues no es casualidad, ¿no? Es causalidad. El colon tiene una gran cantidad de células transmisoras de información directas hacia lo que es el sistema nervioso central. Entonces, obviamente, pues raya en algo que cuadra mucho, ¿no? Y entonces, hablando del cerebro, dice este científico, y el narrador lo traduce al español, dice, si quisiésemos más o menos comprender el tamaño del entramado neuronal, dice, tendríamos, por ejemplo, que hacer una representación, por ejemplo, de una ciudad del tamaño de Nueva York, que es una de las ciudades más grandes y pobladas del mundo, no tanto como la Ciudad de México, sobre todo Iztapalapa. Sí. Es en serio, Iztapalapa es la delegación en donde hay más personas en todo el mundo. No sé si tenían ese dato, pero así es. O sea, no existe una delegación en todo el mundo en donde haya más habitantes que en la delegación de Iztapalapa. ¿Sí? O sea, es un chingo de gente. Son millones. Y entonces, dice, una ciudad del tamaño de Nueva York, y a cada uno de los habitantes de esta ciudad le daríamos 10.000 trozos de cuerda. Cada uno de esos trozos de cuerda, cada habitante, lo enlazaría o lo conectaría con otro habitante. O sea, cada habitante con 10.000 habitantes. Y cada uno de los habitantes haría eso. Imaginémonos el número, o sea, es monstruoso, ¿no? Si una vez que ya hemos hecho eso, ampliamos la ciudad 1,000 veces. Nada más para poder tener algo así como una especie de aproximación imaginaria al tamaño del entramado neuronal. Cada una de esas neuronas tiene la posibilidad de ser transmisora de información. O sea, hemos recibido una cantidad de información a lo largo de nuestra vida brutal. O sea, es increíblemente grande. O sea, es difícil dimensionar la cantidad de información con la que hemos tenido contacto a lo largo de nuestra vida. Si no existiese el fenómeno de la represión, me voy a permitir decirlo así de una manera no técnica, nos volvemos locos. O sea, el ser humano tendría que estar procesando una cantidad de información monstruosa. Y entonces, por eso la represión, pues es parte de nuestra funcionalidad dentro de lo que es el plano del pensamiento. Sin embargo, lo que es un hecho es que toda la información está ahí. Dicen algunos pensadores, los mecanismos de defensa son dones naturales que hemos recibido precisamente para que nuestra mente esté protegida. Sin embargo, cuando la vida misma se convierte en una condición basada en los mecanismos de defensa, entonces es cuando se puede convertir en algo disfuncional. Muchas personas manejan una represión de manera constante, de manera recurrente y repetitiva. Y entonces, obviamente, eso qué es lo que va a generar una condición de desarrollo de neurosis. ¿Por qué? Porque hay muchas pulsiones en la vida de la persona misma que no van a emerger, o sea, que no van a salir.
Y hablaba la sesión anterior de que precisamente de los primeros casos que estudian y que abordan tanto el doctor Freud como su maestro, el doctor Joseph Breuer, son precisamente algunos casos de histeria, que tiene que ver precisamente con la represión, entre muchas otras cosas, de la energía libídica. Decía el doctor Freud que la libido es la energía de los instintos representada en cualquier modalidad de amor. Y en la época en la que ellos vivieron, que fue la época victoriana, pues si algo se manejaba era la represión. La represión de las pulsiones, sobre todo de lo que son las pulsiones de orden sexual. Y por eso era una enfermedad o un trastorno que se veía representado de forma más frecuente, sobre todo en las mujeres. Por eso se creía que era una enfermedad sexual de la mujer. Pero no es así. Es un trastorno que se da como consecuencia de lo que es la represión como tal. ¿Por qué la represión es algo saludable en la vida del ser humano cuando se lleva a cabo o cuando se manifiesta de manera natural? Porque la represión nos lleva, sobre todo a los seres humanos, a reprimir lo que son los eventos o la información traumática. La diferencia entre trauma y traumatismo es que el traumatismo es físico, es corporal. Un traumatismo puede generar obviamente una condición de trauma. El trauma es psicológico, es psicoemocional. Y una de las cosas que la represión va a generar, todos los mecanismos de defensa realmente, pero la represión de información específicamente lo que trata de evitar es lo que se conoce como dolor psicológico. ¿Sí? La represión, vuelvo a decirlo, es parte de la vida misma. ¿Sí? Y obviamente en la vida los seres humanos nos hemos enfrentado a muchos eventos traumáticos, unos más, unos menos. Sin embargo, lo que nuestros mecanismos de defensa van a llevar a cabo es precisamente una amortiguación de esa información que podría producir dolor psicológico. El dolor psicológico, ya existe la tecnología precisamente para medir el verdadero umbral que tiene. Digo, obviamente ya vivimos en una era en donde la tecnología es impresionante y precisamente la tecnología, algo que ha permitido demostrar es que el dolor psicológico es equiparable al dolor físico. Por ejemplo, en el área de la tanatología, uno de los duelos más violentos, muchos dicen que es el más violento que se puede vivir, es por ejemplo la muerte de un hijo. El dolor psicológico que genera la muerte de un hijo es equiparable a que una persona fuese por la vida con el fémur partido en 3 pedazos. Una persona que muere el cónyuge o que se divorcia, el dolor psicológico que se puede generar es equiparable a que la persona fuese por la vida con 3 costillas rotas. Si no tenemos estrategias naturales para evitar el dolor psicológico, entonces, por eso obviamente el ser humano puede llegar a umbrales de dolor psicológico y emocional que pudiesen ser limitantes. Por eso los mecanismos de defensa también llevan a cabo la función de evitar que el dolor psicológico se vuelva precisamente limitante o incapacitante en la vida del ser humano. Entonces la represión tiene esa función también. O sea, la represión va a tener la función de esta información no pasa, ¿por qué? Porque podría ser paralizante para el ser humano. Y entonces, obviamente, cuando ellos practican la hipnosis profunda, se dan cuenta de que pueden obtener mucha información del inconsciente, pero que donde se puede resolver es en el consciente. Una regla de oro, dentro de lo que es la psicoterapia, por ejemplo, es no se rompen mecanismos de defensa. Es importante que la persona vaya desarrollando las capacidades, por así llamarle, de poder ver de forma consciente, pero por sus propios medios, algo que probablemente hasta ese momento ha sido dolorosamente inconsciente. La represión es un mecanismo de defensa maravilloso. Sin embargo, también, cuando el ser humano no está trabajando a nivel consciente,
mucha información y pulsiones no van a salir a la luz en algún momento de la vida, y eso es parte de lo que forma la represión en la vida del ser humano, perdón, la neurosis en la vida del ser humano. ¿La represión es un mecanismo de defensa? Sí. Pero la represión desmedida también se puede volver en algo disfuncional para la vida del ser humano. Los mecanismos de defensa no es casualidad que habitan, por así llamarlo, o están depositados en algo que se llama barrera de represión primaria. La barrera de represión primaria, voy a hablarlo de esta forma, voy a permitir mencionarlo así, es aquella que se está flexibilizando o no de acuerdo a los potenciales y capacidades que ya desarrolló el ser humano para tener contacto con determinada información o no. Esa es la barrera de represión primaria. El primer mecanismo de defensa que surge en la vida del ser humano se llama represión. Alguien dice, ¿por qué el primero? Porque ni siquiera nos acordamos del momento de nuestro nacimiento. Hay quien dice, nadie se acuerda. Sí, pero no quiere decir que no logre acordarse a alguien. Hay personas que han trabajado tanto con su mente que logran llegar a recordar el momento de su nacimiento. ¿Y por qué obviamente olvidamos el momento de nuestro nacimiento? Porque es en muchas ocasiones, en casi todas las ocasiones, el primer evento traumático al que nos vamos a enfrentar. Por el simple hecho, bueno, es una forma de decirlo, ¿no? Simplemente, por el simple hecho de que nos encontrábamos en un estado de placer. Y entonces, en el momento en el que se da el proceso del alumbramiento o del nacimiento, vamos a generar un estado de displacer, partiendo de esa base. Entonces, ese es el primer mecanismo de defensa. Les mando un saludo a todos, gracias por estarnos acompañando, y voy a leer los mensajes que nos hicieron favor de escribirnos algunos de nuestros amigos. Le mandamos un saludo a Yobas DiCaprio, dice Yobas presente, saludos Yobas, qué bueno que nos estás acompañando. Sofía Bautista dice presente, gracias Sofía, qué bueno que nos acompañas, gracias por la compañía. Mi madre, la señora Mamarta Arzate Coca, dice buenas noches hijo, buenas noches madre, te mando un saludo, un abrazo y un beso con todo el amor infinito que te tengo. Y para aquellos que dicen que no tengo madre, sí, y hasta manda mensajes aquí en el chat, ¿no? Gracias, madre. Araceli Sánchez Colín, nuestra amiga y compañera del Grupo Samadhi, Araceli Sánchez Colín, dice, hola, buenas noches, saludos a todos, un abrazo fuerte. Gracias, Sara, saludos a toda la familia. Angélica Barrera García dice, presente, saludos Alex y a Roberto. Gracias, Angélica, también un saludo para ti. Agustina Márquez Reyes dice, saludos a todos en la cabina. Gracias, Agustina, gracias por estarnos acompañando. Carlos Sánchez dice, buenas noches, gracias por esta transmisión, feliz regreso a casa. ¿Quieres mandar saludos a tu papá, Charly? Sí, te mando un fuerte abrazo, papá. Sabes que te amo, hasta ahorita estaba hablando con él y me da mucho gusto que estés también en el proceso. Saludos. Gracias, Carlos. Saludos hasta la Unión Americana. Ana Obando dice, hola, buenas noches, Alex, Charly y a todo el equipo de la cabina. Saludos para todos, buen regreso a casa. Lista para aprender, gracias por compartir tu sabiduría. Muchas gracias, Ana, como siempre, un placer y un gusto saludarte. Nuestra compañera y amiga Florecita Becerril, también compañera del Grupo Samadhi, dice, hola, hola, buena noche, Ale, Gil, saludos. Gracias, Florecita, saludos para ti también. Alma García dice, saludos, profe Ale. Gracias, Alma, gusto en saludarte, ya tenía tiempo que no te saludaba, qué bueno que nos acompañas. Dice Florecita Becerril, enhorabuena, Gil, ponte un fuerte abrazo por tu logro, Gil, el término de tu licenciatura. Gracias, Florecita, ya te escuchó aquí, Gil. Bueno, ya me escuchó leer tu mensaje. Arely Sara te dice, buenas noches, Alejandro Gutiérrez, a todos en cabina, feliz 24 horas, ya listos para escuchar la transmisión. Gracias, Arely, te mandamos también un abrazo, gusto en saludarte. Martínez Pati dice, enhorabuena, Gil, felicidades. Fernanda Rojas Juárez dice, linda noche, saludos y bendiciones a todos los que hacen posible este programa. Gracias, Fernanda Rojas, un saludo, gracias por estarnos acompañando. Adela Galloso dice, buenas noches, licenciado Alex, saludos, bendecida semana, Semana Patria, un abrazo a todos los que integran la Clínica Humanista. Gracias, Adela, te mandamos también un abrazo y un saludo, gracias por acompañarnos. Ainé Caragón, que también nos acompaña en las juntas del Grupo Samadhi, dice, buenas noches, licenciado Alejandro, y a todo el equipo de la cabina. Gran tema, lista para aprender, que tengan excelente noche y bendiciones. Gracias, Ainé, buenas noches para ti también. Blanca Peralta nos dice, buenas noches, gracias, Blanca, te mandamos también un abrazo, gracias, gracias por la compañía y por todo aquello que sirves y que nutres. Gracias. Gey Ortega,
Kei Ortega nos dice: hola Alejandro y a todos los presentes, linda noche, los abrazo en la distancia, besitos, que Dios, mis arcángeles los cuiden, siempre buen tema y gracias. Gracias a ti, Kei, y gracias por compartir todos los programas y los reels. Por cierto, les recuerdo que me pueden encontrar como psicotanatólogo Alejandro Gutiérrez en los reels en Face, en TikTok y en Instagram. Gracias a toda la gente que ya es seguidora y también a los que no lo son, pues los invitamos a que también sean seguidores de estas breves cápsulas. Gracias, Kei. Maya Aguirre dice: buenas noches, saludos, maestro. Gracias. A ver, espérenme porque se me fue. Maya Aguirre, hasta Los Cabos. Gracias, May. Te saludamos con mucho gusto y te mandamos un abrazo. Irving Centeno dice: hola, buenas noches. Ale, gracias por compartir tu conocimiento. Es una gran aportación para el desarrollo humano. Listo para aprender más del tema y trabajar en ello para ponerlo en práctica. Buen regreso a casa. Dios te bendiga. Gracias, mi querido amigo Irving. Saludos a Dani y a toda la familia. Gracias, mi querido amigo Irving. Te mando un abrazo. Rachel Flores dice: buenas noches, licenciado Alejandro. Gracias por compartir bendiciones. Gracias, Rachel. Como siempre, nos acompañan todos los programas. Gracias, Rachel. Te mandamos un abrazo también. Noemí Ruth Espinosa Montiel dice: buenas noches, Alex, y a todos en cabina. Qué interesante lo que compartes. Mi admiración siempre. Gracias, Noemí. Te mandamos un abrazo también. Gracias por la compañía y por la amistad de tantos años. Dice mi madre Emma Marta Sáenz de Coque, dice: la psicología transpersonal toma todas las corrientes. Así es. Yo creo que toma todas las corrientes y también todas las corrientes surgen de ahí. Entonces es como bilateral la aportación. Gracias por el comentario a mi madre. Raimundo Cortés dice: buenas noches, Alex, y a todos en camino, un fuerte abrazo. Gracias, Ray, un abrazo también para ti, para tu familia. Gracias por acompañarnos. Hey Ortega dice: hola, un abrazo, Charlie, linda noche. Areli Zárate. A ver, espérenme tantito. Espérenme. Ya. Areli Zárate dice: Alex, ¿qué pasa cuando se rompe un mecanismo de defensa? ¿Una persona puede terminar en locura si esto pasa? Yo creo que sí puede tener, obviamente, una alteración a nivel cognitiva. La realidad es que, lo mencionaba hace rato, los mecanismos de defensa protegen al ser humano y alguien que no está listo para ver algo no lo va a ver. Pero cuando se utiliza de forma indiscriminada el romper el mecanismo de defensa, puede ser obviamente un impacto muy fuerte para la psique y sí puede llegar a desarrollar incluso hasta un brote psicótico. Sí, sí es un hecho. Y sobre todo con algunas prácticas que están haciendo ahora de consumir ciertas sustancias como la ayahuasca y que dicen que van a tener una experiencia transpersonal, más bien van a tener una experiencia psicótica que sí puede desarrollar esquizofrenia, ¿eh? Porque esa sustancia, algo que puede provocar es que se rompan los mecanismos de defensa. Entonces es una práctica sumamente riesgosa y por lo regular las personas que lo dirigen ni siquiera son psicólogos o psicoterapeutas. Entonces si una persona entra en crisis, muchas veces ni siquiera saben cómo brindarle los primeros auxilios psicológicos. Gracias Areli. Pedro Flores dice: licenciado Alejandro, excelente tema, gracias por compartir tus conocimientos, pasen una buena noche, saludos a la cabina, Dios los bendice a todos. Gracias, Pedro, que es nuestro compañero y amigo del Samadhi junto con su apreciable familia. Y bueno, pues les mandamos un abrazo a todos. Gracias, Pedro. Ingrid Cetina dice: bueno, muchas gracias por la información. Gracias a ti, Ingrid, por la compañía. Olga Hernández, nuestra compañera y amiga del Samadhi, dice: buenas noches, gracias, Ale, por tanto aprendizaje. Gracias, Olga. Nos vemos aquí en las juntas. Elvia Mendoza dice: hola, gracias por tanta información. Gracias a ti por la compañía, Olga. Dice mi madre, dice, Gross lo dice en las matrices perinatales. Ok, pues alguna de las referencias que se hicieron en la transmisión. Gracias por la aportación a mi madre. Leticia Arriaga dice: enhorabuena, Gil, felicidades. Y Angie López, mi amiga Angie López, dice: hola, padrino Alex, es un gusto escucharte y aprender los temas que compartes. Buena noche. Muchas gracias, Angie. Saludos a ti y a toda la familia. Isaías Fuentes dice: buenas noches, Alex, gracias por la información, por compartir tiempo y conocimientos, seas bendecido por hoy y por siempre. Muchas gracias a mi amigo Isaías, que junto con su familia y sus familiares también son parte de la familia del Samadhi, y anda aquí el Evelio, aquí en México. Entonces les mandamos un abrazo a todos los Fuentes. Gracias, Isaías, por la compañía y por la amistad de tantos años. Dice: te saludo ahora desde Europa, escuchando este importante tema. Gracias, Isaías, pues hasta Europa te mandamos un abrazo con todo el cariño que se te tiene.
Lupita Martínez dice que tengan buena noche y gracias por su conocimiento que comparten con las personas. Yo trato de que se me quede en mi mente y así mejorar mi vida y la de los que me rodean. Gracias, Lupita, gracias por tu comentario y por la compañía. De repente el chat no nos permite ver todos los mensajes, pero bueno, si fue el caso, pues gracias por la aportación, gracias por el mensaje y una disculpa si no alcanzamos a leer alguno de los mensajes. Y bueno, pues ese fue el primer mecanismo de defensa, lo que es la represión. La próxima semana vamos a hablar de negación y de proyección. Entonces, bueno, pues si un poder superior así lo permite, lo analizaremos junto con ustedes la próxima sesión de martes a las 9:30 de la noche. Entonces, pues vámonos, Gil, despídete, por favor. Sí, buenas noches, que tengan buena noche todos, que Dios los bendiga, gracias por los comentarios. Y gracias, Alex, gracias, Charlie, por la compañía, por el conocimiento. Me quedé con cara de what, pero le entendí. Ok. Gracias. Gracias, Gil. Aquí te esperamos. Sabes que eres bienvenido cuando gustes en la transmisión. Charlie, vámonos. Gracias, Padrino. Gracias, Gil, por la compañía, el tiempo y la amistad. A todos los que nos acompañaron durante la transmisión, gracias por su tiempo. Y nos vemos primeramente, Dios, en las siguientes transmisiones. Martes 9:30, 9:40. Pero el miércoles a las 7 y viernes 9:40. Igual forma. Y la invitación al curso, ojalá se puedan dar la oportunidad de acompañarnos. Este sábado 16 a las 3 de la tarde. Que tengan todos una excelente noche, Dios los bendice. Gracias, Charlie. Dice Blanca Peralta, gracias, hasta la próxima. Gracias a ti, Blanquita, y gracias de verdad por toda la calidez que sentí por parte de ustedes el sábado en el curso, por parte de la estructura. Y te mando un abrazo con todo cariño y mis respetos por el trabajo que hacen todos ustedes. Entonces, pues gracias a todos ustedes. Los esperamos a los que gusten aquí en el curso Taller Vivencial de Inteligencia Emocional el próximo sábado 16 de septiembre en punto de las 3 de la tarde. Todavía se pueden inscribir y los estaremos esperando gustosos. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez Arzate, a nombre de todo el equipo de Radio Humanismo, les deseamos la mejor de las noches. Gracias, Diana Gold, dice abrazos a Ale y Charlie. Gracias, Diana, abrazos también para ustedes, para ti, para César. Y dice Blanca Peralta, gracias a ti por tu aportación a la estructura. Muchas gracias por la invitación, Blanquita. De verdad que son finísimas personas y mis queridos amigos. Entonces, bueno, pues los esperamos en la transmisión de mañana, los esperamos en el curso, en las juntas del Samadhi y bueno, en todas las actividades que tenemos. Gracias, que pasen la mejor de las noches, y hasta la próxima. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.